Psicobiografías, Donald Woods Winnicott. Donald Woods Winnicott, Plymouth, 7 de abril de 1896, Londres, 25 de enero de 1971. Fue un pediatra, psiquiatra y psicoanalista inglés. Nació en Plymouth, ciudad del condado de Devon, en el seno de una familia de clase media alta que profesaba la confesión metodista. Siendo su padre Sir Frederick Winnicott, próspero comerciante y en varias ocasiones alcalde de Plymouth, su madre Elizabeth Martha Woods Winnicott. Donald Winnicott inició sus estudios en medicina aún cuando aún cursaba en la Leys School y continuó en el Jesus College ya casi al mismo tiempo que comenzaba sus estudios en la Universidad de Cambridge. Debió hacer una pausa en sus tales estudios al servir como cirujano en un navío destructor durante la Primera Guerra Mundial, esto es, durante el lapso 1914 y 1918. Pudo graduarse con el título de doctor médico especializado en pediatría en 1920, comenzando a trabajar como pediatra en 1923 en el Paddington Green Children's Hospital de Londres. En ese mismo año contrajo matrimonio con Alice Taylor, de la cual se divorciaría en 1951 para casarse con Elsie Claire Ningwell Britton, una trabajadora social y psicoanalista. También en 1923 comienza su análisis con James Strachey, siendo luego Joan River su segunda analista. Durante más de 40 años se dedicó a la pediatría. Casi paralelamente a la pediatría se desempeñó como psicoanalista, haciendo una productiva síntesis de ambas profesiones. En 1927 ingresa a la Sociedad Psicoanalítica Británica. Supervisa con Melanie Klein y atiende a uno de sus hijos. En 1940 Winnicott fue uno de los pocos que se opuso, apoyándose en la ciencia, al uso del llamado electroshock. Fue presidente de la Sociedad Psicoanalítica Británica entre 1956 y 1959, nuevamente entre 1965 a 1968. Muere de un ataque cardíaco en 1971. Su obra fue original, centró sus estudios en la relación madre-lactante y su evolución posterior a partir de tal relación. A partir del nacimiento, no se puede decir que el neonato o bebé es una unidad psíquica. Durante el primer año de vida, la diada madre-infante constituyen una unidad. La madre es el primer entorno del infante. Si todo recién nacido sano tiene una tendencia innata a desarrollarse como persona total y creadora, ha de poseer, sin embargo, un entorno inicial como base para tal desarrollo. En los primeros meses de vida, especialmente durante el periodo de la lactancia, el entorno es casi sinónimo de la madre. En ese momento la intervención del padre está mediatizada por la madre y en un primer momento el padre cumple la función de favorecer al entorno. El padre interviene ayudando a la madre y preservando la diada madre lactante, aportando a la madre en cuanto a entorno sentimientos de seguridad y de amor que éste transmite al hijo. Sin embargo, bien observa Winnicott que un exceso de apego entre la madre y el hijo es patológico. La preocupación maternal primaria suele ser espontánea. Lo que importa es que en ella se dé un equilibrio entre una madre suficientemente buena y una madre banalmente dedicada al niño. Una madre suficientemente buena es aquella que es capaz de dar cabida al verdadero desarrollo del verdadero yo del niño, es decir, acoger su gesto espontáneo de sentido de lo que el niño quiere expresar e interpretar su necesidad y devolvérsela como gratificación. A partir de la frustración va emergiendo en el niño un falso yo, que tiene función adaptativa, adopta una suerte de acercamiento en un principio de realidad. Este falso yo podría darse en diferentes grados, desde el menor que correspondería a un tipo de adaptación a las normas sociales, hasta grados más patológicos que se alejan de lo intrínsecamente propio del sujeto, como mera adaptación. La madre en un principio debe ilusionar al bebé para desilusionarlo gradualmente. Esto quiere decir que el bebé, ante su necesidad de comer, es acogido por la madre y esta ofrece su pecho para alimentarlo. De tal modo que se dispone una situación donde el lactante tiene la ilusión de que el pecho fue creado por él
y que es parte de él. Pero a medida que la madre lo desilusiona o lo desgratifica, el bebé va percibiendo que uno no es uno con la madre, disponiéndose a evitar entrar en contacto gradualmente con la realidad y su subjetividad. Como consecuencia del equilibrio, el infante percibe la medida de su dependencia y adquiere capacidad de hacer notar sus necesidades al entorno. Todas sus potencialidades se irán desarrollando e irá descubriendo gradualmente la inexistencia del carácter unitario con la madre, con el efecto concomitante que de ello se deriva el hecho de que la madre deja de parecerle perfecta. Al producirse la ruptura de la unidad madre-lactante, el niño logra ir independizándose mediante espacios, fenómenos y objetos transicionales. Winnicott descubre que los espacios, fenómenos y sobre todo objetos transicionales son factores subjetivos en un principio ilusoriamente, sustituyen, lacanianamente se diría, metaforizan a la madre. Un juguete preferido del niño es un ejemplo del objeto transicional. Las actitudes en este momento tiene el niño junto a los fenómenos y a los objetos transicionales le sirven de nuevo entorno y de base para lograr paulatinamente su autonomía y autosuficiencia. De lo que Winnicott observa en la relación primera madre-niño, obtiene conclusiones para sus métodos de práctica psicoanalítica, por ejemplo, el llamado setting, disposición analítico y la relación soñar-soñado. En el setting se busca que el paciente logre, tras una regresión momentánea a los cruciales años de su infancia, demostrar su modo de soñarse. En tanto que en el psicoanálisis se produce una momentánea regresión para lograr una eficaz anamnesis. También teoriza Winnicott, es menester tener en cuenta la noción de holding, tenencia, pertenencia, valores habidos, ya que la relación analista y paciente crea de un modo espontáneo, particularmente en el segundo, una fuerte relación emocional de dependencia. El buen analista debe ayudar al paciente a liberarse de la misma y la plena liberación de tal dependencia que evoca a las dependencias del sujeto que ha tenido en su infancia será un signo de curación. Conceptos centrales en Winnicott: verdadero self y falso self. Winnicott usa el término self para describir tanto el yo como el self como objeto, y lo hace como una organización psicosomática que emerge desde un estado arcaico no integrado en etapas graduales. Verdadero self. Solamente el verdadero self puede ser creativo y solamente él puede sentirse real. Muy cerca de la idea del ello propuesta por Sigmund Freud, originado en el funcionamiento de lo somático, para Winnicott el verdadero self es el corazón instintivo de la personalidad, la capacidad de cada infante para recorrer y representar sus necesidades genuinas con expresión propia, aparece espontáneamente en cada persona y se relaciona con el sentido de integridad y de continuidad. Este espontáneo self y su experiencia de sentirse vivo es el núcleo de la autenticidad. El verdadero self arcaico irá evolucionando hacia la gestación de un mundo interno original y personal. Ello será así si la satisfacción de necesidades no obstaculiza la continuidad de la existencia. Cuando el infante expresa su gesto espontáneo, es indicación de la existencia de un potencial verdadero self. Este comenzará a tener vida a través de la fuerza transmitida al débil yo del infante por la madre respectiva. Este proceso de desarrollo depende de la actitud del comportamiento de la madre. La madre es suficientemente buena de ser repetidamente receptiva a la ilusión de omnipotencia de su pequeño y hasta cierto punto la entiende, le da un sentido. Esta aceptación repetida supondrá para el pequeño una ilusión de verdad, con lo que el verdadero self se va consolidando. El verdadero self solamente florecerá en respuesta al repetido éxito de la complicidad de la madre ante el gesto espontáneo del infante. De este modo el niño irá creyendo en esa realidad externa que no parece entrar en competencia con su omnipotencia. El falso self es una estructura de defensa que asume prematuramente las funciones maternas de cuidado y protección, de modo que el pequeño se adapta al medio a la par de que protege su verdadero self. La fuente de sus impulsos más personales, de sus supuestas amenazas, heridas o incluso la destrucción.
Si la madre no es suficiente buena y suficientemente buena y no es capaz de sentir y responder suficientemente bien a las necesidades del pequeño, sustituirá el gesto espontáneo de aquel por una conformidad forzada con su propio gesto materno. De este modo, esta repetida conformidad llega a ser la base del más temprano modo del falso self. Es la base temprana y de cierto modo fallida relación con la madre está la incapacidad de esta para sintonizar, para entrar en resonancia, para afinar con lo más genuino de su pequeño. El complaciente falso self reacciona a las demandas del entorno y el pequeño parece atacarlas. Mediante este proceso se irá construyendo un conjunto de falsas relaciones y a través de las repetidas introyecciones incluso alcanzará a mostrarse como algo real. Por ello el niño puede querer crecer para ser como la madre, la niñera, la tía, el hermano o quien quiera que domine la escena. El falso self es una máscara de la falsa persona que constantemente intenta conseguir anticiparse a la demanda del otro. Para mantener la relación se está empleando cada vez que se ha de cumplir con normas exteriores como ser educado o seguir códigos sociales. Todo ello en un proceso inconsciente y el falso self llega a ser confundido con el verdadero por los otros, incluso por el yo. Bajo la apariencia de éxito de triunfo social podrá aparecer sentimientos de irrealidad, sensaciones de no estar realmente vivo, de infelicidad, de no existir realmente. Para Winnicott, en cada persona habría un falso y un verdadero self, y su organización puede ser entendida como una serie complementaria, más desde el saludable hasta el patológico y falso self. En el primer caso, los aspectos socialmente indispensables, en el último, la enfermedad. El verdadero self, que en la salud expresa la autenticidad y vitalidad de la persona, estará siempre en parte o en su totalidad oculto, mientras el verdadero self hace sentirse real, el verdadero self tiñe la existencia en sentimiento y realidad de futilidad. Si se percibe funcionante, tanto la persona como la sociedad consideran el falso self como saludable. El saludable falso self puede ser hacer sentir que es aún más verdadero que el verdadero self. La temprana interrupción de la experiencia de omnipotencia infantil perjudica el desarrollo de la capacidad de simbolización por el bloqueo de la formación de símbolos. El pequeño se ve abocado a la sumisión, a la imposición, a la aplastante de una realidad que no deja hueco a la ilusión, y de este modo se compromete o desaparece la creatividad. Cada individuo necesitará ciertas relaciones o actividades con las que conectar su propio mundo interno, con su espontaneidad y creatividad propias en la exigencia de estar integrado. Se podría entender el estrés desde estas primeras premisas como la permanente vigencia de los repetidos y agotadores estímulos externos y la consecuente incapacidad de conexión consigo mismo. En caso de gran separación entre verdadero y falso self, lo que hace es desaparecer por completo el verdadero self. Suele advertirse una pobre capacidad para la simbolización y una vida culturalmente muy empobrecida. Así ocurre en algunas personas extremadamente inquietas o impacientes, con poca capacidad de concentración y gran necesidad de reaccionar a las demandas de la realidad externa, al tiempo que sintiendo malestar consigo mismas, funciones maternas. Winnicott, un autor que atiende el movimiento emocional, antepone el concepto de función frente al del sujeto que la realiza. Madre, padre, sustituto. La función implica una acción o un movimiento que posibilita un proceso. Más allá del individuo concreto biológico que realiza el cuidado materno, de allí que la función materna puede ejercerla indistintamente todo aquel que tenga condiciones o disposiciones para hacerla. Las funciones maternas primordiales son tres: el sostenimiento, sostén, holding, la manipulación o manejo, handling, y la presentación objetal, object presenting. Estas tres funciones determinan de forma correlativa una forma de desarrollo en el bebé, un primer proceso de integración en la fase de dependencia absoluta, un proceso de personificación en aras de la unidad psique-soma,
y un proceso de realización que fundamenta la capacidad de establecer relaciones interpersonales. Sostenimiento, holding. La función del sostenimiento es un factor básico de cuidado materno que corresponde al hecho de sostenerlo emocionalmente de manera apropiada. Por mi parte, dice Winnicott, me conformo con utilizar la palabra sostén y con extender su significado a todo lo que la madre es y hace en este periodo. Dependencia absoluta. Madre de devoción corriente en los bebés y sus madres. Bueno, de la editorial esta. El término procede del verbo hold, sostener, amparar, contener. Expresión sosteniendo al bebé. La toma Winnicott de una expresión coloquial inglesa que alude a alguien que coopera con otro en una tarea. Se marcha y le deja a uno sosteniendo al bebé. Lo que añade que una madre tiene un sentido de responsabilidad y que si tiene un bebé en sus brazos está comprometida de un modo especial. Y recuerda que sostener a un bebé es una tarea especializada. En el desarrollo emocional primitivo, la noción de holding describe la función de la madre que permite la continuidad del ser del bebé, todo lo que la madre es y que hace con devoción corriente. La madre sostiene al bebé con tranquilidad, sin miedo a dejarlo caer, adecuando la presión de sus brazos a las necesidades de su bebé. Lo mece con suavidad, le susurra o le habla cálidamente, etc., proporcionándole la vivencia integradora de su cuerpo y una buena base para la salud mental. El sostenimiento facilita la integración psíquica del infante. Manipulación. Handling. Esta función contribuye a que se desarrolle en el niño una asociación psicosomática, la unidad psiquesoma, que le permite percibir lo real como contrario a lo irreal, la familia y el desarrollo del individuo. La manipulación facilita la coordinación, la experiencia, el funcionamiento corporal y de la experiencia del self. La manipulación favorece la personalización del bebé. Presentación objetal, object presenting. Esta función consiste en mostrar gradualmente los objetos de la realidad al infante para que pueda hacer real su impulso creativo. En la relación inicial de una madre con su bebé, lo describe así: la demostración de objetos o realización, esto es, hacer real el impulso creativo del niño, promueve en el bebé la capacidad de relacionarse con objetos, la familia y el desarrollo del individuo. De esa editorial. A medida que la madre habilita al bebé la capacidad de relacionarse con los objetos, este despliega su capacidad de habitar en el mundo. La presentación objetal promueve la realización del niño. Por el contrario, las fallas maternas bloquean el desarrollo de la capacidad del bebé para sentirse real. Y su relación con Lacan. Winnicott y Lacan establecieron una relación por correspondencia en el cual intercambiaron fructíferamente muchas de sus opiniones. Si Lacan coincide prácticamente en todo con las teorías de Winnicott, descubre y por esto recalca la importancia de la función paterna. En 1967 Lacan invita a Winnicott para que concurra a disertar en la Escuela Freudiana de París, pero debido a la avanzada edad que entonces tenía Winnicott, este tenía como su representante a dos célebres discípulos suyos, Ronald Lane y David Cooper, creadores de la llamada antipsiquiatría. Sus obras: Clinical Notes on Disorders of Childhood, Londres Heinemann, 1931, Getting to Know Your Baby, Londres Heinemann, 1945, The Child and the Family, Londres Tavistock, 1957, The Child and the Outside World, Londres Tavistock, 1957, Collected Papers to the Pediatrics to Psychoanalysis, Londres Tavistock, 1958, The Child, the Family and the Outside World, Londres Pelican Books, 1964, The Family and the Individual Development, Londres Tavistock, 1965, Maturational Process and the Facilitating Environment Studies in the Theory of Emotional Development, Londres Hogarth Press, 1965, Playing and Reality, Londres Tavistock, 1971, Therapeutic Consultation and Child Psychiatry, Londres Hogarth Press, 1971,
The Beagle, an account of the psychoanalytic treatment of a little girl. Londres Hogarth Press, 1971. Posthumous. The Privation and Delinquency. Londres Tavistock, 1984. Human Nature, Winnicott Trust, 1988. Cuadernos. The Collected Works of W. Winnicott. Sus obras en español fueron divididas en volúmenes. Link fuente Wikipedia. Y listo, con esto terminamos. Un placer, hasta pronto.